Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de The Evil Within, del contenido descargable que ha salido hoy martes día 10, llamado The Assignment, que está protagonizado por Julie Kidman. La verdad es que estaba deseando ya que saliera el maldito DLC, porque desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 6 meses para que salga el DLC. 6 meses y todavía tiene que salir la segunda parte. La verdad, no recuerdo cuánto tiempo había entre la diferencia de, por ejemplo, de BioShock, de BioShock Infinite con el Burial at Sea, pero creo que no hubo tanta. Pero bueno, como sabéis, el contenido descargable ha salido hoy, está protagonizado por Julie Kidman, que hay un montón de misterios que no sabemos de ella. También se ha dicho que su modo de juego está un poco más basado en el silencio, no tanto en pegatiros como podemos ir con Cristian. ¿Cristian? Sebastián. ¿Por qué lo llamo Cristian? No sé. Por Sebastián. Así que vamos allá. Menú print assignment, vale. Vamos, 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 vamos. Cogemos la puerta izquierda, además, no la puerta del fondo. Interesante. The assignment. Ah, o sea, y tiene hasta su propio. Tiene hasta su propio menú. Vale, esta tía es como los juegos de Resident Evil. Se nota además mucho. Es la típica chica misteriosa, como en Resident Evil es Ada Wong, que tiene más misterios que sabe Dios qué. Si la habéis visto, habréis visto que yo he subido la serie de The Evil Within sin comentar, porque al ser un juego con una historia así interesante, por así decirlo, me costaría más emocionarme, por así decirlo. Existía junto por ver las cosas a su manera, es como si la conciencia de los pacientes llenase hueco y crease su propia realidad. Marcelo Jiménez. Marcelo Jiménez es el del el médico este que va con nosotros. ¿Estás con Mobius? Lo estoy. Lo tengo claro. Ya no está. Pues como veo, tomamos el control de Kidman tras estrellar la ambulancia, que es cuando el prólogo, cuando escapamos del hospital. Y lo raro es que, vamos, yo creo que se trata de ese momento. No hay sangre. Ni nada. Qué raro. Es que se supone que ahí dentro tendrían que estar Sebastián y el poli, ¿no? Porque no creo que Sebastián se haya ido y me hubiera dejado ahí dentro, ¿no? No creo. Además, El esta zona. accidente. No estaba sola. ¿Dónde están todos? Eso mismo. Ya sé, esta tía va por su cuenta en la mente de Rubik. Pero esta vaca, si no me equivoco, estaba. ¿Vaca o toro? ¿O ciervo? No tengo ni idea. Se oye en voz. Creo que es el niño. Lo siento, detective. Entran escalofríos, ¿eh? No, no. ¿Pero qué coño? ¡Mierda! Oh.
Mierda. Tengo que salir de aquí. Si es que en serio, ¿dónde vas a trabajar de poli con tacones? ¿Dónde va? Dos caminos. Por este. Hemos escuchado. Yo creo que también lo habré escuchado. Al. ¿Por qué? Accidente en KCPD. KCPD. Police Department. Police Department. ¿Cómo se llamaba la ciudad? ¿Bacon? Creo que era Bacon, ¿no? Delito siendo menor, caso, datos eliminados, caso, véase, son expedientes de caso, allanamiento de morada, destrucción de la propiedad, hurto, manipulación. Son casos. Robo con arma de fuego, asalto, huida. Suena. Suena que hay algún cabronazo de esto por aquí cerca. ¿Dónde vas a trabajar de poli con tacones? Mira, al menos le ha servido de utilidad para clavárselo por la boca. ¿Cómo se agachaba? Vale, gatillo. Huele a sangre. ¿Qué coño? Vale, corre con el otro gatillo. Vale, hop. Además, el niño ha escuchado diciendo los recuerdos. Eso es de, esa frase es del hospital. Diciendo cae, cae. Eso creo que era cuando íbamos con el autobús. No puede ser. Y ellos caían. Y Joseph. Ay, ay. Que se le va la mente. Ay. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Ah! Leslie, eso. Leslie. Leslie Withers. ¿Perdón? Necesito que te centres. Necesito toda tu atención. Esto es algo muy serio. Todo lo que hacemos es muy serio. Estoy lista. Eso espero. Pero ahora tienes que demostrarlo con hechos. Como iba diciendo, tu objetivo es Leslie Withers. Es un paciente del hospital psiquiátrico Beacon. Pero no solo eso. Digamos que nos hace falta para que el sistema STEM funcione. Sin este activo, nuestra investigación no servirá de nada. No entiendo. Beacon es nuestro. ¿Por qué no lo sacamos? Nuestra relación con Marcelo Jiménez, su tutor, es un poco tensa. El chico es una pieza clave. Jiménez quiere activar un prototipo del STEM en Beacon sin nuestro permiso. Y eso sería un inconveniente. No te engañes. Será peligroso. Ven. Vamos para allá. Las enfermeras esperan. Hola. ¿De dónde has salido? Ajá. Vaya. Modo de juego supervivencia. ¿Supervivencia? ¿Es en el modo difícil? No me jodas. Pues, como vemos, la máquina STEM, si no me falla la memoria, es la máquina esta que tiene. Que ha utilizado Rubik. En plan para poder meter a todo el mundo en su mente. Por así decirlo. ¿Y este gato? Ahí de random, ¿no? Vamos a ver si en el. Vamos a cotillarle un poco en la mesa del despacho, ¿no? No puedo robarle nada. No puedo quitarle. No puedo ni quitarle la pluma.
Pues bonito despachito el que se tiene montar, tío. Un poco vacío, un poco en plan búnker. Con esas paredes de piedra. Exactamente, en plan búnker. Tiene una pinta de esta bajo tierra enorme. Vale, un centro de oficinas donde se ve la cara de la gente borrosa. Ahorrando en dinero, ¿no? En desarrollo de cara, ¿no? Vale, vale, vale. Por aquí supongo, ¿no? Es que no sé si por el otro lado se podrá. Está. Se ve bien. Me gusta mucho lo que es el tema 5 en planta. También por lo que sabemos, a esta tía la mandaron. O trabaja de infiltrado. Tiene la forma de la aguja, la puerta. Solo personal autorizado. Yo soy personal autorizado, ¿verdad? Es que tiene la forma de la aguja, en plan, la T de The Evil Within es así. Y además el símbolo de guardado y la aguja esta que se clava en el cerebro también, del símbolo de guardado. Esa aguja es como el símbolo de The Evil Within. Y yo espero que esté estar viniendo para acá para algo. Mantener. Acceso concedido. Es que nos está esperando aquí el jefe. Solo personal utilizado, supongo que pone. Si Jiménez activa el sistema, te atrapará. Espero que no lo haga. Pero hemos preparado un suero para evitar la contaminación. Por si acaso. ¿Como una vacuna para protegerme? Más bien, para ocultarte. Aunque desarrollamos STEM, hay un fantasma en el sistema. Al que llamamos Rubik. Y no quiere que entremos. Este suero te protegerá hasta cierto punto. Esas bombillas estratégicamente colocadas en la... para ocultar la presencia del jefe. El jefe desconocido. La verdad es que yo quisiera que hubiera un The Evil Within 2. Lo quisiera, la verdad, y bastante. No irás sola, irás con tus compañeros de la policía de tu equipo de Crimson. Recibiréis una llamada por radio acerca de un incidente en Beacon. Todo está arreglado. Lo que les pase a ellos poco importa. No son imprescindibles para la misión. Pero son mis compañeros. Yo no quiero que le pase nada a Sebastián. Ven, siéntate. Necesitamos a ese chico. Con él podremos cambiarlo todo. Volveré con él. No tengo que recordarte las consecuencias si fallas. La lealtad es muy importante para nosotros. La confianza es un bien muy preciado hoy en día. Te lo preguntaré otra vez. ¿Estás con Mobius? Sí. Lo tengo claro. Ahora espero que demuestres tus palabras con hechos. No. Madre, vaya aguja. Ahora empezaré a contar. Y cuando termine, te haré una serie de preguntas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. Voy a hacerte una serie de preguntas. ¿Te has sentido abandonada por personas en las que confiabas? Vaya, como he dicho, vaya aguja que me ha metido por el brazo, chaval. ¡Mira! Y además por... ¡Ah, Dios, qué repeluco! ¿Verde? Encima me metí algo verde. Eso es malo, eso siempre es malo. Las películas de Disney, el verde es malo. ¿Ahí hay alguien? ¿Qué cojones?
puta madre. ¿Hay alguien? Está toda ida. No sé, esto a lo mejor es en plan para demostrar la confianza con la empresa, que es Mobius. Tiene que en plan superar esto. Por aquí supongo que no se puede salir, ¿verdad? No, en serio, ese bicho o lo que sea, da mal rollo el cabrón. Ah, por ahí no se puede porque me lo prohíben unas cortinas de tela. Uf, material demasiado resistente para... Por ahí suena que están haciendo algo. Como decía, la tela es un material muy resistente y utilizado en el tema de los videojuegos, ya que nadie puede atravesar la tela. Linterna. Será nuestra arma. Ilumina el agujero. Uy. Y ve si ilumina el agujero y se ve al bicho ahí dentro. Su puta madre. Encender, apagar, enfocar. Ok. Pues vamos a encender. Ahí está muriendo gente, diría yo. Pues eso, entonces por esa razón, al final del juego, digamos ella como si no estuviera afectada. Ya que supuestamente este suero, lo que sea que me han inyectado, me hace inmune. Ahí hay un cadáver. Y ahí hay otro. Así que por aquí seguro que hay alguien. Investiguemos. Qué bien hecho está. Y además el brillo de la sangre. Hola. Ha sonado. Ah, suena. Suenan hasta los cristales rotos. Me gusta más así. Así tiene más rollo de miedo. La ambientación en plan oscura y además con una linterna. La linterna siempre es material clave. Coño, sí que ha muerto gente, ¿no? En un momento. ¡Ya! ¿Candado de seguridad? ¿Dónde? Ah, vale, que puedo hackearlo. Bien, bien. Ah, vale, que se abre así. ¡Ay! ¡Mierda! Perdón. Vamos. Estás muy fuerte, tía. Uf, te llega a pillar. Ahí hay alguien. Una persona de cara borrosa, persona de relleno. ¡Socorro! Y además, el tío tiene en los guantes también el símbolo. ¿Y si a lo mejor ese es el símbolo de esta compañía, de Mobius? Está, no puedo entrar por dentro. Quizá haya otra forma de entrar. Por esta puerta quizás. No me sale el botón. ¿Por aquí arriba se puede subir? No. Esto quizás sí se puede... ¡Exacto! ¡Machácala! ¡Apachúrrala! ¡Me enrollo! ¡Por favor! ¡No! ¡Qué mal rollo! ¿Ha muerto alguien? No ha muerto, está muriendo. Eso sí que da mal rollo. Y encima el cabrón ha salido de aquí. Hostia, entonces podía haberme lo encontrado, chaval. Mierda. ¿Quién habrá hecho esto? Sin que le falta la mitad del cuerpo. Curioso, alguien tenía demasiada hambre. Si es que los matan de hambre aquí. Así que un psiquiátrico, ¿qué esperabais? Ay. Entonces ahora sí nos deja pasar por aquí. Ay, pata. Oh, oh. ¿Qué es? Temo que la fragilidad mental de los sujetos limita nuestro estudio. Mobius quiere que dejemos de usar pacientes de Beacon y usemos a personas más estables. Quieren que el sistema STEM se aproxime. Me gusta soñar que entraba en el sistema STEM. La persona que hablaba era el doctor Marcelo Jiménez. ¡Hostia, su puta madre!
Joder. ¿Qué es eso? Llamar al enemigo. Cuando estés cubierto, llama a los enemigos para traerlos hacia ti. Me encanta. Me encanta el... ponerse a cubierto. Escóndete en las esquinas de los objetos con... ¿Eso significa que allí hay alguien? Yo no veo nada. Por esa puerta no tiene... Bueno, por esa puerta. Creo que ese cadáver tiene pinta de levantarse. Mientras no lo llamemos. No es por nada, pero ahí suena. Míralo, 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 míralo. Como con Yuli no tenemos arma, no nos queda más remedio que escondernos. Entonces exactamente es como yo quería. Este juego iba a ser más en plan... Ven aquí. Iba a ser más en plan ninja. ¿Y ese cabrón para dónde va? No te muevas y recuperarás solo recuperarás completamente la salud. Ahora no me da tiempo a leer lo demás. ¡Hostia! Venga ya. Vale, el código. Vale. Es que tiene que ver entre la cantidad que he apretado el número y lo que no. Véase. El primer número supongo que es el que está más manchado, que es cuando más reciente tendría el dedo. Luego ha ido perdiendo tono de sangre. Y... ¡qué bueno soy, chaval! ¡Qué bueno soy! La cuestión es que hace esto aquí. Fragmento de la carta 1. No puedo leer nada. Bueno, a lo mejor es que solo se puede leer cuando tenga todos los fragmentos de dicha carta. Eso tiene pinta de ser uno de los coleccionables de... Vale, eso es para escondernos. Escondernos. Pero yo quiero abrirlo y robar algo. Bueno, tenemos que empujar esto hacia el fondo, vale. No sé si ahí al fondo abrió un objeto. No. Pero... esta puerta se puede abrir, vale. Una botella, vale. Con esto podemos distraerlo. Es que... Tarda mucho en moverse. Bueno, voy a cortar ya aquí para que no sea muy largo. Esto, introducción. Uf. En serio, quiero enterarme de la historia de esta tía. Es que tengo que enterarme. Y además me gustaría, la verdad, un poco que tuviera armas. Pero supongo que también está bien variar un poco el estilo de juego, por así decirlo, ¿no? Así que bueno, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis darle a like y suscribiros y nos vemos en el próximo episodio. Yo voy a seguir grabando ahora mismo, porque como ya he dicho muchas veces, tengo que grabar en X tiempo todo lo que pueda. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.